En Actividad Ciudadana tenemos la inauguración de la nueva delegación municipal en el barrio El Uney, en la localidad de Centenario. Compartimos imágenes de la charla que brindó el doctor Germán Fernández sobre qué decir de las emergencias en la actualidad en la ciudad de Neuquén, y también tenemos la reinauguración del spa termal de Neuquén con la presencia del intendente de Cadiagüe Copahue, Oscar Mancegosa, y el presidente del ente provincial de Termas y Proten, Alberto Moreno. El pasado 21 de octubre, el intendente de Centenario, Esteban Simolay, dejó inaugurada la nueva delegación municipal en el barrio El Uney, realizada con esfuerzo de mano de obra municipal y fondos propios. El objetivo de la misma es acercar las políticas públicas a los barrios, tomar contacto con los vecinos y escuchar las demandas en los distintos sectores. Es un día realmente muy emotivo para nosotros, y entendiendo que la municipalidad es la institución madre de toda la comunidad y a la cual le debemos todo nuestro respeto, poder acercar las gestiones públicas a los barrios y al vecino. Saber y tener un testeo continuamente de cómo vive el vecino en el barrio, de cómo se va desarrollando nuestra localidad, de qué podemos aportar como el municipio, realmente es algo muy valioso para nosotros. Con nuestras limitaciones, con la difícil situación que estamos atravesando a nivel provincia y a nivel país, generar este tipo de espacios donde poder escuchar al vecino, donde poder dialogar, donde poder decir hasta dónde podemos llegar con servicios, hasta dónde podemos escuchar, hasta dónde podemos poner el corazón para ir desarrollando el gran crecimiento que ha tenido nuestra hermosa localidad, realmente es muy importante. Poder hacerlos con fondos propios, con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo de cada uno de los integrantes municipales, desde obra pública, desde servicio, desde hacienda, desde gobierno. La verdad que es algo magnífico y emotivo poder estar hoy. Va a ser algo realmente importante. Acercarnos a la gente es lo mejor que nos puede pasar en un momento económico a nivel país muy complicado, en un momento social muy complicado a nivel provincial también. Necesitamos juntarnos, necesitamos estar al lado del vecino, necesitamos saber qué piensa el vecino, en qué lo podemos ayudar, y tenemos que entender, la mayoría de nosotros que somos funcionarios, que estamos para eso. Así que agradecerles a todos, espero verlos más seguido por este sector, que no sea un sector donde dejemos solamente al empleado municipal, sino donde nos podamos comprometer en venir, poder tomarnos un mate, poder escuchar a la gente y saber entre todos cómo podemos hacer para seguir desarrollando este gran centenario que ha crecido muchísimo y que cada vez se convierte mucho más lindo para poder vivir. Centenario, como les decía, creció muchísimo en los últimos años, lo tenemos que acompañar en desarrollo ahora, y estar cerca del vecino es lo más importante que tenemos que tener en cuenta al momento de poder generar estas políticas públicas. Así que agradecerles a todos, bienvenidos, y que lo podamos disfrutar. Muchas gracias a todos los que han participado, porque acá han participado todas las áreas del municipio en sus distintas especialidades para que esto sea hoy una realidad. La verdad, para mí es un honor estar en este momento como funcionario y poder inaugurar la primera delegación municipal en la ciudad de Centenario. Así que que disfruten del lugar. Gracias a Esteban por darnos la participación y la libertad de trabajar. Gracias al equipo, porque se ha trabajado en equipo con las distintas secretarías. Y básicamente los lineamientos de gestión o los ejes es un municipio con puertas abiertas, y acá se representa todo y no quedan en palabras sino en hechos. Gracias. Thank you.
La nueva delegación, ubicada en Canadá y Héctor Cámpora, fue equipada con cajas de la Dirección de Recaudaciones para que el vecino pueda pagar y hacer trámites. También cuenta con un sector para la Subsecretaría de Atención al Vecino y funcionará la administración y despacho para enviar todas las distintas reparticiones municipales. De octubre, con la presencia del intendente de Cabiahue Copahue, Oscar Mancegosa, y el presidente del ente provincial de Termas, EPROTEN, Alberto Moreno, se llevó a cabo la reinauguración del spa termal de Neuquén, ubicado en la calle Ministro Alcorta, 495. Las nuevas instalaciones permiten una mejor calidad de atención y poder otorgar mayores turnos a los usuarios. Lo que estamos haciendo hoy en el spa es reinaugurando el spa con nuevas instalaciones. Se incorporaron 4 cabinas más de masajes, que eso fue acompañado con una capacitación del personal en nuevas técnicas. Se reacondicionó el sauna y la cabina de hidromasaje premium, ¿sí? Donde podemos llegar a alcanzar mayor capacidad de atención y poder otorgar más turnos a los usuarios que habitualmente nos visitan. El hidromasaje o la cabina premium, la que recién mencionaba, es una cabina donde va incorporado un hidromasaje con un colchón de burbujas y eso se suma a un masaje descontracturante relajante, ¿sí? Y además tenemos, y como eso estamos hablando de un spa urbano, donde los tiempos del usuario suelen ser acotados por las actividades cotidianas, el objetivo es brindarle un masaje express que dura 20 minutitos, masaje también descontracturante relajante, que el personal también fue capacitado para poder realizarlo. La gente se comunica con nosotros a nuestros teléfonos, se le otorga la información sobre estas prestaciones y luego sacan el turno por teléfono y vienen y lo toman. Lo que también es importante que se incorporó el servicio de kinesiología al spa, que eso va acompañado con las prestaciones termales y con los masajes descontracturantes, brindándole también al usuario un mejor bienestar. Reinauguración con la ampliación de ciertas prestaciones significa un envión nuevamente al spa de Neuquén con el anexo, que son dos lugares que concurre mucho la gente, pero que era necesario mejorar el confort, entre ellos uno de los temas importantes que no se ve pero que sin duda cambia el confort de todos quienes nos visita, es aire acondicionado y calefacción central. También la música que tenemos, música funcional, y por supuesto la ampliación de todo lo que es la parte de masaje, sauna y bueno, requisitos indispensables para tener un spa que realmente esté para Neuquén Capital. Yo creo que tener este spa acá en Neuquén y haber optimizado los espacios es fabuloso, porque sirve para el aprovechamiento de nuevos tratamientos, de nuevos servicios, y por supuesto combinarlo con Cabiahue, combinarlo con Copahue. La gente que va a Copahue puede después seguir durante la época invernal visitando este espacio con el aprovechamiento de los fangos, con aprovechamiento de todo lo que es fangoterapia, masoterapia. Así que me parece bárbaro poder seguir creciendo, seguir avanzando en todo lo que es materia termal. La temporada de este año se inicia en el mes de noviembre. Se inicia el 5 de noviembre, que es el día sábado,
con una particularidad, y es el trabajo que hemos logrado con el sector privado, donde hemos hecho este lanzamiento en conjunto. Sin duda, uno de los requisitos es poder trabajar cooperativamente, y en eso lo hemos hecho, municipio, el ente provincial de Terma y el sector privado y hotelero. Y uno de los puntos importantes también es este mes de promoción, ya que adelantamos 30 días la apertura, es decir, el 5 de noviembre estamos con un mes completo, donde se va a promocionar termas, cada 4 baños se van a pagar 3, y en el caso del sector hotelero, 4 alojamientos pagan 3 también, justamente para que todo el valle, toda la zona, nuestros vecinos puedan disfrutar de Copahue este verano. La vida, la violencia. La violencia mala es cuando estás muy enojado. No es cuando las personas están enojadas por la cara que llevan. No me gusta. No creo que la violencia pueda llegar a algo bueno. No me gustaría ser así. Una persona que vive gritando. Se enojan, empieza a decir un montón de cosas malas. Erija a la otra persona haciendo esas acciones. Peleas, insultos, maltratos. Si pudiese cambiar algo, cambiaría a la gente mala. Que no haya más violencia. Que dejen de hacerlo para que desde chicos aprendamos a ser buenos. Jueves 27 de octubre, en el auditorio de la Fundación OSD Filial Nor Patagónica de la ciudad de Neuquén, el doctor Germán Fernández, uno de los creadores del SAME y director médico del Hospital Fernández de Buenos Aires, brindó una charla sobre qué decir de las emergencias en la actualidad. En la oportunidad estuvieron presentes todos los servicios de emergencia de la región. ¿Dónde derivan los pacientes? Porque si yo tengo que este paciente, porque ya apenas lo veo, un servicio prehospitalario adecuadamente entrenado, sabe que ese paciente es multiinjuriado, requiere cirugía, tiene que llevarlo al hospital de más complejidad, así ese hospital de más complejidad esté manejado. Porque bajar la mortalidad se da en el quirófano y no en la sala de emergencia, concepto que hasta ahora nosotros veníamos diciendo lo contrario. A ver, primer punto, estoy acá, es un placer venir, me encanta, pero ustedes acá en Neuquén tienen gente altamente capacitada, que puede hacer las cosas excelentemente bien. Me siento como que no tengo mucho que hacer yo acá, porque ustedes tienen gente muy, pero muy, muy bien capacitada. Traté de dar 2 charlas, algo nuevo en medicina de emergencia, más que nada criticando los viejos paradigmas, poniendo las cosas que se están replanteando. Como todo en la vida, uno hace siempre de una forma y después ve que hay otra que quizás es un poco mejor. Lo que yo traté de hacer es motivar a la gente para que lea las cosas que cambiamos, que a veces lo que venimos haciendo se puede hacer un poco mejor, y después un pantallazo general sobre medicina de catástrofe, que es la atención de víctimas en masa, ¿no? Víctimas múltiples. Ese fue el objetivo de la charla. No hablo de nuestro país, sino hablo hasta de comunidades dentro de nuestro país, porque en cada lugar debe darse su modelo de atención privilegiado, con las realidades de cada lugar.
Lo que sí estoy seguro, que donde se atienda este tipo de pacientes, debe tener por lo menos un mínimo de gente adecuadamente entrenada. Pero nosotros, como médicos entrenados en esto, tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Primero, es una medicina de masas. Pasamos de la ética individual a la ética colectiva, y está dirigida al mayor número de víctimas y no a los más graves. Por eso decimos que se pasa de una ética individual a la ética colectiva. La Argentina, a mi modo de ver, todavía tenemos un defecto, que es el siguiente. Tratamos de copiar modelos extranjeros que son muy buenos y tratar de ponerlos acá. Y no siempre son válidos. Yo creo que con la experiencia extranjera, aprendiendo de modelos, tenemos que hacer las cosas como las hacemos nosotros en nuestro país. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo la problemática de Salta que la de Ushuaia, la de Neuquén que la Pampa que Buenos Aires que Mendoza. ¿Qué quiero decir? Tenemos que tener un sistema nacional que nos cobije como paraguas, pero cada región, y yo te digo que recorro mucho el país y veo que está muy entrenada, debe hacer su modalidad y su propio sistema de emergencia, adaptado a las necesidades locales. Aún en la misma provincia, no es la misma problemática un lugar central como la capital que un lugar periférico. Lo mejor que nos puede pasar es formar el equipo, porque el equipo, como decía esa frase que decían los ingleses, es tan fuerte como sus miembros y sus miembros son tan fuertes como el equipo. Creo que no trabajamos coordinadamente, en el aspecto médico y en cualquier aspecto como equipo, ¿no es cierto? Creo que es lo más importante, que los bomberos trabajen con los médicos con los enfermeros con los paramédicos, los primeros respondedores. O sea, el equipo de salud no es más medicina, sino es el equipo de salud y cada uno tiene su rol y tiene que hacerlo. Y cada una de las actividades que haga tiene que ser un muy buen profesional. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que hacer simulaciones, tenemos que trabajar diferente, si no, no va a cambiar nada. Los ingleses tienen más mortalidad que los americanos en este aspecto. Yo me fui a leer eso porque dije, ¿cómo puede ser una sociedad tan organizada? Y lo que salí me maravilló. Pues los tipos reconocen su error, lo plantean, lo ejecutan y lo tratan de cambiar. Es hora que nosotros, creo, que nosotros tratemos de hacer más o menos lo mismo. Cada lugar, plantearnos la realidad. Hoy demostraron que no hay que estabilizarlo, porque la muerte no lo da el tiempo prehospitalario. Lo da entre la lesión y el quirófano, sea la lesión que sea. Ese es el número, usemos la ley de Sutton. Porque se nos muere de esto, vamos a atacar esto. No sigamos con protocolos por más que sean universalmente reconocidos. Tenemos que cambiar nuestra realidad y para eso también necesitamos números confiables. Por eso tenemos que hacer otra medicina donde tenga nuevos paradigmas. Que sirven los cursos empaquetados, sirven y mucho. Pero no son la Biblia ni la Torá, son guías. Y como guías son consejos, son recetas. Uno más o menos hace las recetas de una forma, pero siempre le agrega un toque personal. Bueno, tenemos que modificar todo completamente ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Gracias por esta reunión. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.